Muy buenas tardes, los saludo a su amigo Chuyín y me da un placer otra vez volver a hacer otro video y poderme comunicar con ustedes para poderles demostrar cómo ustedes pueden reproducir otra planta. Y en este caso vamos a hablar acerca de la colita de burro o colita de borrego. No sé, la verdad no sé cómo le digan en el lugar donde usted vive, pero yo la conozco como esos dos, yo la conozco como esas dos nombres: colita de burro o colita de borrego. Bueno, ahí como pueden notar, miren, esta ya la hice la vez pasada y cómo quedó bien bonita. Pueden notarla toda aquí alrededor y las colgantes cómo están. Fíjense nada más qué bonita está. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es cortarle de esta parte. Me gustaría que le vean bien cómo le va a cortar. Mire, le va a cortar así. Bien fácil de quebrarse. La vamos a poner aquí encima mientras. Vamos a cortarle otra parte así. Por eso le dicen colita de burro. Porque miren nada más cómo está. Vamos a... Ah, le doblamos nada más. Son bien frágiles. Fragilísimas que son estas plantitas. Déjeme ponerlas aquí arriba. Y vamos a cortar esta otra que está aquí encima. Y vamos a cortar esta otra, mire. Aquí así. Ahorita vamos a pasar ahora a la mesa donde la voy a plantar o hacer la plantación de esta planta para que ustedes vean lo fácil o lo sencillo que es, que no necesitamos una enciclopedia, ¿verdad?, para poder hacer esta plantación o esta reproducción de esta planta. Se puede decir que es una suculenta. Se llama suculenta porque esta planta no lleva mucha agua. Y como pueden notar, ustedes pueden ver que esta planta la tengo en bajo sombra, pero le da muy bien la luz. O sea que cuando yo digo bajo luz, no quiere decir que la voy a poner en el sol, sino que le da la luz, pero está bajo la sombra, que se pueda iluminar bien. O sea que usted la puede ver muy bien, que no está muy sombroso. Esa es la luz que necesita esta planta y no necesita tampoco mucha agua, sino que el riego de esta planta no es muy constante. Se puede hacer una vez por semana o hasta dos veces por semana, dependiendo el clima en el cual usted la tenga. Y como le digo, es bien fácil de reproducir. Vamos a levantar todo lo que quitamos y ahorita lo vamos a poner en la mesa de trabajo para que podamos reproducirlo. Ahorita vamos a ir para allá. Ahora, como usted puede notar, aquí tenemos ya nuestra macetita, ya con tierra especial. Yo digo tierra especial porque es de la que preparamos en la tierra, en la composta natural o orgánica. Y esta ya está lista, nada más lista para poner la plantación. Y miren, yo de la forma que yo lo hago, yo lo hacía. Y ahora es una forma nueva que les voy a enseñar cómo la planten, para que no la planten como yo la plantaba usualmente. Yo la hacía de esta forma. Y la vamos a hacer una. Ahí está. Esta es una forma. Y esta la podemos dejar ahí tiraditos, aquí así. Así los dejamos. También se puede poner de esta manera, mire, acostadito. Si usted gusta ponerlo así o lo prefiere poner así, eso es como usted lo prefiera. De todos modos van a agarrar raíces todas que son las capsulitas. Mire, lo puede poner así, así viendo para allá. Y todas las capsulitas estas que se cayeron, se las puede poner ahí adentro del macetero. Y estas con el tiempo van a agarrar también raíz. Mire. Ahorita esta planta, esta maceta ya tiene humedad, pues ya previamente ya está humedecida. Ahora vamos a esperar nada más únicamente que esta agarre raíz y vamos a echarle el riego por lo menos una vez por semana. Una vez por semana hay que regarla. No hay que ponerla en el sol esta planta porque si no entonces se nos va a morir o se nos va a secar. Aunque como les menciono es suculenta y la humedad la retiene aquí adentro en la capsulita, pero va a necesitar un poco de riego cuando ya la tierra se esté un poquito más secándose. Pero por lo pronto ahorita no le vamos a echar nada de agua, sino que más o menos vamos a echar el agua como alrededor de, se puede decir, unos 4 o 5 días, pero nada más rociadita, que le caiga agua, que quede húmeda aquí, para que no se pudran tampoco las capsulitas estas. Y así van a poder echar raicitas estas
Cuando estas echan una raicita, entonces usted las puede sacar y ponerlas ya en un macetero y las puede poner separadas para que salgan ya abundante lo que es una nueva planta. Pues bueno, espero que les haya gustado este video. Compártalo con sus amigos, sus contactos. Si usted es nuevo, por primera vez nos está viendo, suscríbase para que así de esta manera usted pueda recibir los videos nuevos que cada semana está poniendo Chuyín. A veces pongo dos por semana, a veces pongo tres, pero, ¿verdad? Active la campanita para que cuando haga un nuevo video le avise que ya es hora de ver otro nuevo video del canal de Chuyín. Bueno, como siempre, los saludo a su amigo Chuyín y recuerde que le da consejos para el mantenimiento de sus plantas de principio a fin.